Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía. El canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional, les saluda a Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir de Salud. Estamos iniciando semana, así que mucha energía para todos los que siempre luchamos hacia adelante, por supuesto. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las infecciones en el oído, sus causas, así como su tratamiento. Para ello hemos invitado al doctor Hugo Hanskin, quien es otorrino del Hospital de Referencia Nacional Antonio Lenín Fonseca. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por su invitación. Es un placer conversar con usted, doctor, sobre todo ya debe tener mucha experiencia en el ramo del otorrino. Pues algo podemos decir que tenemos de experiencia. Sí. Ok, doctor. Antes de que hablemos de las infecciones en el oído, quisiera que me explicara sobre la anatomía, cómo está compuesto, cómo está integrado nuestro oído para que nuestros amigos televidentes puedan saber pues perfectamente cómo está. El oído está conformado prácticamente por tres partes, en tres partes topográficas se divide el oído. Tenemos el oído externo, que está compuesto por el pabellón auricular o la oreja, que es conocido más popular, ¿verdad? Y el conducto auditivo externo. La segunda parte del oído está compuesto por la caja timpánica, la trompa de Eustaquio, que comunica el oído con la garganta, y las celdillas mastoideas. Eso se llama oído medio. Y por último tenemos el oído interno, que es donde se localizan los receptores periféricos de la audición y del equilibrio. ¿Ves? Sí. Ahora, en estas tres partes que usted me menciona, doctor, ¿suele presentarse la infección en las tres o hay principalmente una parte del oído? En las tres partes del oído se pueden presentar infecciones, sí. Ya, ahora, hablemos de las causas. Obviamente hay muchas causas, doctor. Puede ser, por ejemplo, alguien que se le fue agua en el oído, el agua estaba sucia, se bañó en un río. Puede ser que se golpeó el oído, vino un golpe, no sé. Tal vez usted me puede explicar más detalladamente cuáles son las causas de las infecciones en el oído. Las causas de las infecciones del oído externo, ¿verdad? Uh-huh. Para comenzar, estas son producidas generalmente por la manipulación, por el hábito de manipularse el oído. Ya sea con el dedo, ya sea con algún hisopo o con cualquier objeto. Con un clip, una grapa, ¿verdad? Pero todo esto viene a ocasionar una limpieza del oído que de la cera, una limpieza de la cera, pero la cera tiene un medio ácido, es un protector del conducto auditivo externo, ¿ves? Bien. Entonces, esta cera que nosotros producimos y que contiene el conducto auditivo externo es un mecanismo del organismo de defensa, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de esa cosita María que nos sacamos. Exactamente. Que le decimos, cera, sí. Entonces, al quitar nosotros esa cera, entonces le quitamos la defensa a la piel del conducto auditivo externo. Entonces, ahí es donde generalmente la persona viene a sufrir una infección, porque está indefensa la piel del conducto. Eso significa de que van a aparecer una inflamación, ¿verdad? Primero comezón. Luego aparece una como sudoración del conducto auditivo y por último viene el dolor, que es cuando ya se inflama y entonces produce un dolor en el oído. Algunas personas suelen limpiarse los oídos porque dicen que es parte de la higiene, doctor. Que sacarse eso amarillito, usted me está diciendo que es un parte del... es parte de la defensa de nuestro sistema auditivo. Sí. Pero algunas personas que nos están viendo dirán que cuando tienen eso no escuchan bien.
Y entonces agarran el clip, el hisopo o la derapa, perdón, y comienzan a limpiar. Sí, exactamente. Lo que pasa que la idea de la persona de quitarse la cera que se encuentra en solo la entrada del conducto auditivo externo, piensa que está haciendo higiene del conducto auditivo, pero no hace limpieza, más bien entonces esta cera, ¿verdad?, es empujada hacia el interior del conducto auditivo externo. Entonces se va formando como una especie de un volquete, ¿ves? Y ese volquete viene disminuyendo la luz del conducto auditivo y entonces la persona ya no escucha los sonidos bien por la disminución del calibre del conducto auditivo por la cantidad de cera que se va formando, como un volquete. Claro. Ahora, ¿quiénes son los que están más propensos, doctor, a tener una infección en el oído? Cuando yo me refiero a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos mayores. ¿Quiénes de este tipo de edades son más propensos a esta infección? Si son los niños, son los recién nacidos sobre todo. Y si sobre todo es primerizo el niño, generalmente la madre considera de que no haya dónde registrar al niño, hacerle limpieza al niño, ¿verdad?, por todas sus partes. Entonces, comete el error de limpiarle el oído con hisopo a los recién nacidos. Entonces, lo que hace es inflamarle el conducto del oído del niño y entonces ahí es donde aparecen las infecciones en los niños menores de un año. Luego vienen después de esa etapa están más que todo los adolescentes que también comienzan, se están limpiando el oído y ocurre el fenómeno que te explicaba. Luego este tapón de cera, porque lo que se hace es formarse un tapón de cera. Esto lo predispone a la persona que cuando se mete a una piscina, entonces se le queda agua en el oído, en el conducto auditivo, y esa humedad con el calor, entonces hace que las bacterias se multipliquen, porque en un inicio está seca esa cera, pero al entrar a una piscina, a un río, a un lago o al mar, entonces esa cera se humedece como una esponja, ¿verdad? Absorbe agua y entonces ahí es donde, y con el calor, eso predispone que las bacterias se multipliquen y los hongos también. Ahora, hay una idea o un mal concepto, no sé si usted ahí me lo corrige, de que no ser amamantado predispone o es un factor de riesgo de tener una infección en el oído. Usted me hacía la aclaración y quiero que me lo... Que lo aclare a los televidentes. Lo que pasa es que los niños que no reciben lactancia materna, los lactantes sobre todo, los niños menores de un año que no reciben leche materna, su sistema inmunológico es menor que uno que recibe lactancia materna. Pero también hay que saber amamantar a los niños, porque darle a los niños acostados es malo, porque el oído se comunica con la garganta y la anatomía del oído medio del niño es diferente a la del adulto. Entonces, ese conducto que comunica con la garganta es más horizontal que en el adulto. ¿Ves? Ah, ok. Y ahora también hay una creencia de que el niño que bebe mucho biberón, también está expuesto a la infección en el oído. No. Al contrario, eso hace que el conducto que comunica el oído con la garganta, que se llama trompa de Eustaquio, hace que se contraiga y haya ventilación y drenaje más bien del oído medio. Uh-huh. Le ayuda. El biberón sí, o sea, le...
le ayuda. Pero lo ideal es darle lactancia materna. Hablemos de la sintomatología, doctor. Cuando hay una infección en el oído, ¿cuáles son los primeros síntomas que se pueden desarrollar? Los primeros síntomas que presenta la persona cuando tiene una infección, hablando del oído externo, ¿verdad? En un inicio es comezón. Porque esa comezón aparece por resequedad del conducto auditivo. Luego aparece una especie como de humedad que el paciente refiere que se... yo siento que algo un líquido sale del conducto auditivo. Luego viene la inflamación del conducto, ¿verdad? Y eso tiene un grado de inflamación. Entre más inflamado va por etapa, ¿verdad? Inflamándose, es mayor la intensidad del dolor, que incluso al manipular una estructura del pabellón auricular que se llama trago, porque esto es una estructura que nos protege de que se nos vayan insectos al conducto auditivo. Entonces es doloroso bastante, duele el oído, porque es una estructura cartilaginosa, ¿ves? Y la estructura cartilaginosa está cubierto por una piel muy delgada, ¿ves? Y y pericondrio. Entonces, con facilidad es una piel que se va a erosionar y con facilidad va a agarrar una infección en el oído. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos limpiar los oídos, si es recomendable limpiarlos, sin afectar esa parte, esa cera, que más bien nos protege de alguna infección en el oído, doctor? Porque es bueno limpiarse, pues, porque tampoco es idóneo que alguien mire nuestras orejas o esta parte de aquí sucia, pues. Es parte del aseo personal. El aseo personal está permitido hasta la entrada del conducto. Luego de la entrada del conducto, no está permitido introducirse ningún objeto, ni está recomendado estarse haciendo limpieza del oído, excepto aquellas personas que producen mucha cera, pero es algo muy, muy raro, tal vez hablando un 5% en unas 10.000 personas, por ejemplo, que producen bastante cera. ¿Ves? Pero volvemos a lo mismo. Esto se da por la manipulación del oído, que se produce, la misma persona produce esos volquetes de cera. Ok, doctor, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando sobre el tratamiento, porque obviamente hay tratamiento para las infecciones del oído. Solo tocamos la infección externa. Externa. ¿Eh? Vamos a hablar de la infección ya más aguda, la que está más adentro de nuestro sistema auditivo, y que es muy importante de que nuestros televidentes conozcan también. Así que usted no le cambie, amigo televidente. Estamos conversando con el doctor Hugo Hoskins, quien es otorrino del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Con él estamos conversando sobre las infecciones en el oído, su causa y su tratamiento. Ya regresamos. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional.
¿Y este cuándo? Estamos de regreso, amigos televidentes. Gracias por su fiel sintonía a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos conversando hoy sobre las infecciones en el oído, sus causas y su tratamiento. Para ello contamos con la presencia del doctor Hugo Hanskin, quien es otorrino del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Al inicio, doctor, hablábamos de las infecciones en el oído externo. Sí. Usted me dijo al inicio también que la anatomía de nuestro oído está conformado por externo, interno y medio. Sí, así es. Ahora, ¿cuáles son las infecciones que suelen presentarse en el oído medio también? En el oído medio. En el oído medio es multifactorial, puede ser las causas, pero la causa principal son las infecciones respiratorias, ¿ves? En este caso, quienes más sufren las infecciones del oído medio son más propensos los niños, pero no quedan exentos los adultos. El adulto, alguien que es muy propenso a padecer de infecciones del oído medio o otitis media, son las personas que consumen tabaco, el tabaquismo, en vez, hace que estos pacientes presenten infecciones en el oído medio. Pero la causa principal son las infecciones respiratorias. De fondo pueden haber muchos. En primer lugar, la desnutrición, por ejemplo, puede ser una de las causas de las infecciones a repetición de respiratoria. Pueden haber problemas alérgicos, ¿ves? Pueden haber aquellos niños donde hay poco cuido, por ejemplo, los que se encuentran en guarderías, por ejemplo, tenemos otro grupo muy importante son aquellos inmunodeprimidos, por ejemplo, ¿verdad? Los niños con problemas oncológicos, ¿ves? Por mencionarle algunos, pero hay muchas causas que pueden predisponer a una infección de las infecciones del oído medio. Cuando hablamos ya de las infecciones del oído interno, doctor, me imagino que tiene que ver también con el externo, al medio. Es como cuando tenemos una gripe y se desarrolla una viral o gripe virus, pues, y de repente se transforma en una infección. Me imagino que así también es una infección en el oído interno. Sí, en el oído interno generalmente es muy rara las infecciones del oído interno, ¿ves? Pero sí se dan. Hay una patología que se llama laberintitis, ¿ves?, que afecta todo lo que es el oído interno y es secundario por infecciones crónicas ya del oído medio, ¿ves? Y más, siendo más específico, porque la otitis media se divide con colestiatoma y sin colestiatoma. Aquellos pacientes que tienen colestiatoma son más propensos todavía a padecer o corren mayor riesgo de presentar una laberintitis, una afectación del oído interno. Ya el paciente ya es algo grave, grave, porque el paciente pierde el equilibrio, pierde la audición y tiene síntomas sépticos, es decir, tiene síntomas de infecciones del sistema nervioso central. Eso es importante lo que usted dijo, doctor. ¿Por qué precisamente que se da esa pérdida del equilibrio al haber una infección grave en el oído? ¿Qué tiene que ver el oído con nuestra estabilidad al momento de caminar o de estar parado, por ejemplo? El oído juega un papel muy importante en el equilibrio del organismo, ¿ves? Porque él forma parte de un sistema que que va a producir el equilibrio nuestro, ¿ves? Es decir, en el oído ahí se encuentran receptores, como les decía, del equilibrio, ¿verdad? Pero el oído interno
se comunica, por ejemplo, con una estructura del sistema nervioso central que se llama cerebelo, ¿ves? Mm. Se comunica también, hace otra conexión con otro sistema que se llama la visión, ¿ves? Hay otra conexión que hace el oído, que es la vía piramidal, ¿ves? Entonces, esto, la interrupción de cualquiera de estos sistemas va a ocasionar una alteración del equilibrio. El más propenso y más, por decir, el más frecuente que ocasiona trastorno del equilibrio es el oído, ¿ves? Pero básicamente por eso es que el oído juega un papel en el sistema del equilibrio, ¿sí? Ahora, una infección muy grave, doctor, puede hacernos perder ese sentido del oído nosotros. De la audición. Una persona que no se preocupe por esa infección, o que sí, le puede hacer perder ese sentido del oído. Sí, es decir, por ejemplo, si estamos hablando de descuido, por ejemplo, una persona que sea indigente, ¿verdad?, y tenga una infección en el oído medio, obviamente de que esta infección, obviamente, por su condición de la persona, ¿verdad?, mala nutrición, ¿verdad? Y por lo tanto el sistema nervioso, el sistema inmunológico, perdón, eso lo predispone a este paciente a de que haga una infección severa ya porque el oído medio se comunica en el techo, de la caja timpánica está la base del cerebro, ¿ves? De la base del cráneo. Al erosionarse ese techo de la caja timpánica o de la mastoide, por continuidad, ¿verdad? Se transmiten las infecciones al sistema nervioso central y es algo grave. Ahora hablemos del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes, los expertos en otorrinolaría, le dan a los pacientes que tengan una infección en el oído externo, en el medio o ya sea en el oído interno? Lo más recomendable para comenzar en el tratamiento de un paciente con infecciones en el oído es ver la causa que le está ocasionando, ¿verdad?, su problema. Si es en el caso de una persona que practica natación, ¿verdad? Entonces, esa persona es recomendable en primer lugar decirle de que no se manipule su oído, segundo usar gotas profilácticas, ¿verdad?, para mantener un pH ácido, ¿verdad?, del conducto auditivo, ¿verdad?, y o usar tapones de protección para que no se le introduzca el agua. Eso sería en el caso de otitis externa. Luego vienen las gotas, como mencionaba, unas gotas que lo ideal son gotas que lleven una solución que vaya a tratar muchas bacterias y hongos al mismo tiempo, ¿ves? Muchas veces se comete el error de utilizar o comprar gotas que solo llevan un fármaco que es para específica bacteria, pero no se toman en cuenta que cuando hay una infección en el oído externo también hay hongo. Entonces hay que recetarle al paciente una gota que lleve para tratar toda esta cantidad de microorganismos, que sea de amplio espectro. Lo complementamos con antibióticos también, antibióticos que sean específicos para estas bacterias, ¿ves?, las más frecuentes. Depende de la severidad del caso, pueden utilizarse corticoides que son antiinflamatorios y analgésico muy importante. El calor local es muy ayuda mucho a los pacientes con dolor de oído en la fase aguda, ¿ves?, para mientras recibe, por ejemplo, tratamiento médico.
ya con el médico, pues se le indican los analgésicos que él requiera. Hay analgésicos de diferentes marcas, ¿verdad? Y dependiendo de la intensidad del dolor, así se le indica el analgésico. Si vamos a ver lo que es la parte del oído medio, ahí hay que ser un poco más cauteloso con el tipo de antibiótico que le vamos a mandar al paciente. Porque generalmente, por ejemplo, si es un paciente pediátrico, son antibióticos que tienen que darle más que todo a bacterias que son productoras de belactamasa. ¿Ves? Entonces, son antibióticos específicos que hay que saberle dar, porque las complicaciones de la otitis media pueden ser severas. Incluso son las causas de más frecuentes de la meningoencefalitis, por ejemplo, en los niños. Okay, doctor. Sí. Bueno, doctor, ya casi terminamos nuestro tiempo. Le agradecemos por su valiosa información referente a las infecciones en el oído. Ya los televidentes quedaron claros de que no es recomendable limpiarse los oídos, porque esa masita amarilla que nosotros miramos en nuestros oídos, forman parte del sistema de protección auditivo que el mismo cuerpo desarrolla, para evitar precisamente las infecciones. Así le agradecemos, doctor. Le agradecemos también a usted, amigos televidentes. Le invitamos el día de mañana a esta misma hora para seguir conversando sobre temas de salud. Y recuerde que prevenir también es salud.